Esta máquina ahorita se encuentra doblada. Esta se despliega y son 10 metros. 10 metros que a lo largo de cada 50 centímetros están colocadas unas boquillas, que esa bomba va metiendo a lo largo del sistema de mangueras, va haciendo la acción de aspersión y de colocación del líquido en las plantas, ¿no? Para esto que le comentaba. Trae un regulador de presión para ¿cómo se llama? Optimizar el uso del líquido, ¿no? Es básicamente eso, trae un sistema. Los agroquímicos, muchas veces su composición hace que se precipite si no se está continuamente agitando. Entonces trae un sistema de agitación que se hace por medio de una cosa que llamamos venturi, que está en la parte baja y hace que esté recirculando y moviéndose el líquido para que se mantenga en suspensión los agroquímicos, ¿no? Este chasis, pues es dentro del mercado, es de los más ligeros, pero muy resistente, dado que nos abocamos a rediseñar por medio de un sistema estructural, triángulos, que nos da una gran resistencia y ligereza. Entonces, pues Muy bien. estos son nuestros equipos. Estos, pues, son unos mortocultores. Estos son para uso manual, tierras pequeñitas, para arar y preparar la tierra Necesito para arar. para la siembra, así es. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Nos da mucho gusto poder estar aquí en esta entrega de equipo, de equipamiento para el campo de la Ciudad de México. Hay mucha gente que no sabe que hay campo en la Ciudad de México, que piensan que no hay, que es puro cemento y edificios y pues eso, que nada más necesitamos pavimentación y necesitamos alumbrado y necesitamos hacer más torres y no sabemos que hay tanto campo acá en la ciudad, 60% de la ciudad destinado al campo. La verdad es que hubo una época en donde se dieron muchas invasiones en la Ciudad de México y se invadió una buena parte de lo que es el campo de la ciudad. Hemos tratado de rescatar ya unas de estas, cuidado lo que tenemos en esta parte de acá, sobre todo en Tláhuac, en donde hubo una amenaza seria. Y ahora lo que queremos es reforzar la tarea del campo, reforzar y además modernizar la tarea del campo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo ahora, y por supuesto que reiteramos también nuestra solicitud al gobierno federal para que se voltee a la Ciudad de México en esto que es el campo, porque no estamos en todos los programas en donde se considera el campo, por esa razón, porque pareciera que no hay aquí necesidad. Sí, claro que sí, tenemos campesinos en la Ciudad de México y que además son nuestro orgullo, toda la gente del campo de la Ciudad de México. Nuestros campesinos son un orgullo de la ciudad. Nos están dando de comer. Si no fuera por ellos, no podríamos comer acá en la Ciudad de México. Una buena parte de la producción que se tiene. Y ahora, pues muchos veo con gusto que se están modernizando. Si vieron ustedes los equipos que se entregan, algunos ya son hornos muy especializados para el secado del nopal, otros para su procesamiento, otros ya de plano es maquinaria para sus empresas, como es el caso de la elevadora de carga que acabamos de entregar en este momento. Por eso yo quiero agradecer la presencia de todos los comisarios que están aquí presentes, les reconozco y les agradezco. También la representación de Xochimilco, muchísimas gracias por estar aquí.
con un saludo para el jefe delegacional, para Avelino, y estamos pendientes atendiendo la problemática que se surgió ahí en esta grieta, atendiéndola con mucho cuidado, y vamos a seguir en coordinación con la delegación de Xochimilco. Así que muchas gracias por estar aquí. Quiero también hacer un reconocimiento, pues, a quien representó el comisario ejidal o el comisariado ejidal como comisario de Tetelco, que no está con nosotros, pero está aquí Lucy, y a Lucy pues le damos un fuerte aplauso en memoria de don Abel Galarza. Él gestionó con toda oportunidad aquí, así que Lucy, todo nuestro reconocimiento para usted y para don Abel, que hizo todo un esfuerzo importante y ahora se ve pues materializado. Lucy, con su aplauso. Muchas gracias. Así es nuestro campo. Nuestro campo es de gente sincera, de gente trabajadora y que está en esa línea de acción, en la línea de acción de todos los días, con los niños, con las niñas, trabajando el campo. No es una tarea sencilla, diría yo que es lo más difícil, de lo más duro. Y nosotros tenemos que buscar que México avance en donde se ha quedado atorado. No puede ser que hoy todavía veamos las escenas en donde nuestros campesinos están a mano quitando planta que no les sirve, o están a mano cosechando, o están a mano haciendo el surco, o están 12 o 13 horas para después tener un producto que alcanzarán a vender en 40, 50, 60 pesos. Eso es lo que ya no debiera de verse en nuestro país. Ahora no hablo nada más de la ciudad, sino hablo de todo el país, en donde hay tantos campesinos que necesitan apoyo. Debiéramos de estar con lo bueno que hay de tierra en nuestro país, con las condiciones climatológicas que tenemos, pues de ventaja sobre muchos otros países en el mundo. Debiéramos de estar con los procesos de producción automatizada como se ven en China y como se ven en otras partes del mundo. Si destináramos toda esa capacidad económica, toda esa capacidad de inversión al campo, este es uno de los puntos de mayor ventaja. No puede ser que estemos importando el maíz de Estados Unidos. No puede ser que estemos haciendo compras tan grandes de maíz cuando aquí tendríamos todas las condiciones para ser el principal exportador mundial. Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento de cómo destinar más recursos al campo, cómo mejorar las condiciones de los campesinos, cómo encontrar en los campesinos empresarios y cómo mostrarles a través del trabajo que ya lo saben hacer, eso no hay que enseñarlo, eso ya lo tienen ellos, simplemente el apoyo para ir más allá. Ahora que se va a revisar el Tratado de Libre Comercio, sería bueno que ahora que se va a revisar este Tratado de Libre Comercio, pues pudiéramos recuperar esa parte que se perdió en empleos y esa parte que se perdió en la fuerza de México hacia las exportaciones nuestras, es decir, lo que nosotros tenemos que enviar hacia otros lugares. Fíjense cómo vienen, y muchos de los que están aquí no me van a dejar mentir, vienen de China para ver qué estamos haciendo con el nopal, y entonces se llevan pues lo que nosotros tenemos acá de nopal y allá lo comercializan 7-8 veces el valor. 7-8 veces, ¿por qué? Porque le agregaron eso que ya alguno de ustedes está haciendo, que es tecnología. Nosotros fuimos a ver una de las plantas, fui con la licenciada Rosa Isela, por cierto, que estaba tirando 70 mil toneladas de nopal al año, 70 mil toneladas de nopal, y ya están procesando 25 mil de eso que se tiraba, se iba a la basura, y ahora ya se está obteniendo de ahí una ganancia, ya se está teniendo una producción. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántas horas, hombre, se necesitarían para hacer el trabajo
que hoy van a hacer estos tractores? ¿Cuántas horas, hombre, se necesitarían para hacer el trabajo que van a hacer los motocultores? ¿Cuántas horas, hombre, se necesitarían para poder hacer el trabajo que van a hacer los hornos de convección? Todo lo que se va a entregar hoy aquí. Y miren que la inversión no es tan alta, estamos hablando de 11 millones, pero esa ventaja que van a tener todos ustedes, esa sí que es importante. Es el momento de replantear el campo en México, pero con una supervisión, con un planteamiento claro, verdaderamente de atención. Yo espero que así sea. Se requieren esos recursos y debiéramos de destinarlos precisamente a eso. Ya nosotros estamos dando el ejemplo en la Ciudad de México cuando se trata de ahorrar. Ustedes saben que la Ciudad de México es donde los sueldos de los servidores públicos son los más bajos. No hay otros que sean más bajos. Nada más que nos comparemos con otros y verán. No hay en el país, y consta que es la Ciudad de México, ¿eh? Cualquiera diría, no, pues es que aquí deben de ganar muy bien. El jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México gana lo que en el gobierno federal sería más o menos, yo creo que un jefe de departamento, por ahí más o menos. Entonces, aquí estamos ahorrando gasolina, aquí estamos guardando los coches. ¿Para qué? Para que la gente tenga ambulancias que se necesitan, para que la gente tenga patrullas que se necesitan, para que la gente tenga servicio de bomberos que se necesitan. Acabamos de tener un incendio apenas este fin de semana, aquí cerca de Parres, se necesitaban los helicópteros y se necesitaban los bomberos. Entonces, vamos a seguir apoyando al campo y vamos a seguir apoyando toda esta zona sur de la Ciudad de México. Ahora le estamos destinando allá, pronto vamos a inaugurarles el faro, un faro de cultura para muchos jóvenes de los que veo aquí, para muchos de los adultos mayores que veo aquí, para los niños que también veo aquí. Allá vamos a tener un faro, si no mal recuerdo, vamos a inaugurar en Milpalta pronto este faro de cultura. Cultura, van a ver ustedes cómo les va a cambiar ahí la vida a mucha gente que va a ir y va a estar en este lugar. Así que felicidades ahí a Milpalta, porque pronto vamos a ir, lo vamos a ir a entregar allá, lo platicamos con el comisariado, ¿eh? Todo se trabajó bien, de la mano, bonito, así como debe ser, con el comisariado. A Tláhuac le vamos a hacer un parque, por allá por donde está la terminal de la línea 12, que hemos trabajado con el comisariado, un parque con su lago, con todo, para que la gente de allá sepa que ahí no se va a invadir y ahí no se va a construir, ahí va a ser para ustedes, para la comunidad. También lo vimos con el comisariado y vamos a seguirlo trabajando. Y luego, entre Tláhuac, Milpalta, la zona de Xochimilco, van a tener uno de los hospitales más grandes que se ha construido desde hace 50 años, desde que se construyó el hospital 20 de noviembre, de ese tamaño, lo van a tener ustedes allá. Una de las inversiones más grandes que se ha hecho y que se hará en la Ciudad de México. Para que sepan ustedes que no nos olvidamos, que seguimos pendientes de toda la gente de Milpalta, de Tláhuac, de Xochimilco, de todos los comisarios, de los comisariados, de la producción y de lo que significa el campo para nosotros. Mi abuelo también fue campesino, él de Michoacán, pero pues yo veía cómo se la pasaban y cómo había que estar trabajando hasta muy tarde. Y la verdad, pues veía uno las manos de la gente del campo, que siempre se reconocía por eso, por las manos, manos duras, manos de trabajo. Ahora tenemos que ayudarlos, ahora tenemos que voltear esto y tenemos que hacer que vivan mejor cada vez, porque ustedes son pues verdaderamente los que nos dan de comer, son los que nos mantienen aquí en la Ciudad de México, su trabajo, su dedicación, y la Ciudad de México estará apostando a esto, a que en todo el país se cambie la visión del campo, se pueda dignificar y se pueda alcanzar un mejor desarrollo. Verán ustedes cómo sí se puede en la Ciudad de México y cómo se va a poder también en todo el país cambiar esta visión, simplemente con trabajo, y el trabajo lo saben hacer todos ustedes. A las mujeres del campo, mi mayor felicitación. A las mujeres del campo, mi respeto, porque siempre son las que alientan, es el motor. Las mujeres del campo son una parte fundamental de todo este proceso y de todo este desarrollo.
También para todos ustedes, el médico en tu casa, ¿eh? Médico en tu casa no es nada más para la parte de la ciudad, es para la gente del campo. Así que quien no esté con su tarjeta o quien no esté afiliado a nuestros programas de salud, hágalo, por favor. ¿Hay alguien aquí que no tenga servicio médico? ¿Alguien? ¿Tú no tienes servicio médico, hermano? Bueno, ahorita, por favor, si me ayudan con secretaria para tomarle sus datos, que lo inscribamos. ¿Alguien más que no tenga servicio médico? Todos tienen servicio. Ahí no tienen servicio. Mire, ya, eso. Levánteme bien la mano para que yo sepa sus nombres. Todos ustedes, fíjense en la diferencia. Todos ustedes, por el hecho de vivir en la Ciudad de México, todos y todas, todos tienen derecho al servicio médico. A que nosotros cada año les hagamos un chequeo de cabeza a pies, cada año. Es nuestra obligación, es su derecho, pero ustedes necesitan saberlo. Y ustedes tienen que saber que nosotros estamos garantizando el derecho de salud. ¿Supieron que hace poco publicamos la primera constitución de la Ciudad de México? ¿Lo supieron? Pues ahí están esos derechos, ahí está el derecho a la salud, ahí está el derecho al campo. Es importante que conozcan esa constitución porque son sus derechos. Por eso hoy tenemos la primera constitución de la Ciudad de México. Ahí se habla del campo, se habla de la salud y ustedes tienen derecho a todo eso. Me dio mucho gusto verlos el día de hoy y hoy nos quedamos pues con los nombres de quien todavía no está inscrito, pero tiene todo el derecho de estar inscrito como ustedes, con nosotros. Su constitución les da esa garantía, así que defendámosla. Muchas gracias, muy buen día. Gracias al campo de la Ciudad de México, me dio mucho gusto saludarlos. Gracias a la licenciada Rosa Isela y a todo su equipo.